Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes es de 50 likes, y si el video recibe 50 likes o más, es probable que suba el siguiente capítulo o al día siguiente. Una vez dicho eso, los saludos son para Joao Jinuo 1715, Jojo Jinuo 7011, Rodrigo Perna 6594, Goku SJ2LT, Francisco Sebastián 4870, 0PK3NV. Y un gran saludo para Alexis FD9 Televisión, por ser el primero en pedir saludo, no aflojes chaval. Y claro, un super saludo a Antoni J. Bravo M, El Gamer Gómez, Error 404 y Emanuel Manzano, Ceylon Locuendo y Anukem. Miembros del canal muy apreciados. Si quieren un saludo en el siguiente video pueden dejarlo en el comentario fijado, y si quieren ser saludados en todos los videos y ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Capítulo 29. Final de Reflejos Oscuros, Shatterpoint. El rey de Domino no pudo evitar observar al intento de usurpador y preguntarse cómo reaccionaría Edwin Chaos ante la gran revelación que había forzado en su duelo. El hombre claramente había pensado que tenía tiempo para salvar a sus patéticos amigos y, con cualquier otra persona, lo habría hecho. Solomon podría admitir que si fuera él, habría esperado hasta derrotar a Chaos antes de convertir a los amigos del hombre en sus leales campeones. Habría sido un placer ver al hombre romperse y destrozarse al ver a sus amigos gritando de agonía antes de que todo lo que los hacía quienes eran, toda la molesta individualidad que llenaba sus venas, se desvaneciera. Él mismo lo había visto muchas veces, deleitándose cuando el más rebelde de sus enemigos maldijo su nombre y rugió a los cielos que siempre estarían contra él, solo para que sus gritos se calmaran, sus cuerpos dejaran de temblar y la luz se atenuó en sus ojos a medida que sus mentes se reescribían hasta que supieron que solo debían servirle. Pero su querido profesor era pragmático. Un intrigante astuto que conspiraba y planificaba y dejaba poco al azar. Por supuesto, el profesor sentiría la necesidad de asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de que los amigos del caos escaparan y montaran un intento de rescate. No, esto es mucho mejor. Solomon pensó para sí mismo con una sonrisa mientras Edwin miraba las formas rígidas y quietas de sus amigos antes de dejar caer la cabeza sobre su pecho y respirar temblorosamente. Si eso te hace sentir mejor, ahora son mucho mejores duelistas que tú. Solomon miró perezosamente a los tres. Y todos tendrán un propósito en mi reino. Me quitaste a los Weller para que Tristán sirva bien. Lo recuerdo, huyó a Estados Unidos como un cobarde cuando todo esto comenzó. Murió como un cobarde también, si mal no recuerdo. Correctamente. Espero que Tristán aquí sirva mejor que el que yo conocía. Edwin no levantó la vista. Él me robó a Yuri Garner, pero, creo que ahora debería agradecerte por eso. Ella era una mujer rebelde. Orgullosa y pensando que era mejor que yo. Muy difícil de controlar. Cuando un rey chasquea los dedos, hizo precisamente eso, es el deber de todos los demás saltar para responder a sus órdenes. Con Yuri perdí demasiado tiempo explicando lo que deseaba. Ella cuestionó demasiado. Con este títere como me comisionado las cosas se moverán mucho mejor, no lo hagas. ¿Crees? Edwin no levantó la vista. Aquí Solomon no pudo evitar lamerse los labios. Oh, disfruté viéndola a ella y a mi nieto cuando eran más jóvenes. Honestamente, la única razón por la que dejé que la pequeña buscadora de oro se prostituyera fue porque me encantaba ver cómo se hinchaban sus curvas. Ella floreció temprano y no tuvo problemas para abrir las piernas a todos.
los niños mientras envolvía el resto alrededor de su dedo meñique. Su muerte fue una molestia. Nunca pude probarla. Extendió la mano y jugó con el cabello de Thea, moviéndolo con las yemas de los dedos. ¿Yo lo disfrutaré? La cabeza de Edwin se levantó de golpe, con los ojos abiertos para revelar hoyos negros con anillos dorados dentro de la oscuridad. Su llave del milenio apareció alrededor de su cuello y el poder del reino de las sombras crepitó a su alrededor. No hay ninguna maldición en lengua élfica, émtica o humana por esta traición, siseó Edwin, mientras el poder irradiaba de él. Pero en lugar de temblar de miedo, Salomón tembló de rabia al ver a Edwin, que parecía mucho más real de lo que jamás podría esperar parecer. Salomón era muchas cosas, pero ciego no era una de ellas. En su juventud había sido alto y apuesto, capaz de encantar a los enemigos y hacer desmayar a las mujeres. Pero todo eso le había sido arrebatado por el paso del tiempo. Ahora era bajo. Regordete. Sus mechones oscuros se volvieron grises, su rostro marcado por arrugas que eran peores que cualquier cicatriz. Quedó mutilado por el paso de los años. Y aquí estaba Edwin Chaos, joven, fuerte y poderoso, recordándole a Solomon todas las cosas que nunca sería. El bastardo se negó a quebrarse al ver a sus amigos convertidos en sus marionetas. Entonces Salomón le rompería los huesos y le reventaría los órganos como si fuera fruta demasiado madura. Lo desollaría y convertiría su carne en una bandera que colgaría sobre la torre más alta de Gomino y haría de su cráneo su copa para beber. Y todos verían lo que les pasó a aquellos que los consideraban mejores que su rey. «No me culpes por tu fracaso», dijo Solomón, decidiendo girar un poco el cuchillo. «Dibuja», dijo Edwin con frialdad. Salomón decidió hacerlo solo para que se formara una señal de tormento, generada por la guarida de la oscuridad. Como si eso le sirviera de algo, pensó Solomon mientras finalmente sacaba su tarjeta. Perfecto punto apóstrofo en voz alta declaró. Hiciste bien en preparar tu campo. Una fiesta de terrores que haría temblar a uno. Uno, a menos que fuera yo. Contempla ahora la oscuridad que yace dentro de mi cubierta y tiembla, caos, porque es tu fin. Haz tu movimiento, pobre, respondió simplemente caos. La boca de Solomon se torció, las fosas nasales se dilataron por la frustración por la forma en que el hombre lo desestimó con tanta naturalidad. Muy bien, dijo con el ceño fruncido. Selecciono como el monstruo que debes encontrar en mi mano peligro. Mothman. Las cartas que tenía en la mano aparecieron una vez más en el campo. Izquierda, dijo Edwin simplemente y la boca del hombre ni siquiera se movió en una sonrisa cuando Mothman fue revelado. El críptico dejó escapar un chillido agudo mientras se hacía añicos, desapareciendo en el cementerio. Muy bien, por una vez, se burló Solomon. Pero ahora el efecto de mi Mothman se activa. Ambos debemos robar una carta y luego enviar una carta al cementerio. Edwin simplemente asintió, sacando su tarjeta antes de enviarla al cementerio. Lo hizo con un aire tan casual que pareció una total falta de respeto. El pequeño bastardo debería estar acurrucado en sus zapatos. Temblando y temblando de miedo. ¿Cómo se atreve a faltarme el respeto de esta manera? Solomon seleccionó una carta de su mano. Envió mi chupacabra desde mi mano al cementerio, activando su efecto. Ahora puedo traer un monstruo de mi cementerio al campo. Y así, desde las sombras oscuras de las poderosas secuoyas, he aquí el regreso de mi Bigfoot. La gigantesca bestia peluda rugió mientras saltaba del cementerio y se estrellaba con fuerza contra el campo, dejando escapar un bufido mientras miraba al dragón y al perro de Edwin. Los dos monstruos gruñeron en respuesta, pero Bigfoot no retrocedió ni por un momento. Porque como Salomón él era el rey de su dominio y que eran los guardianes y señores para un rey. Bigfoot, elimina al Wicked Warden. El monstruo gigantesco rugió y corrió hacia adelante, golpeando a Amira en el pecho, enviando al guardián a volar por el aire. Cuando se detuvo, apenas tuvo un momento para jadear antes de que Bigfoot estuviera sobre él, presionando su pesado pie sobre la bestia azul hasta que se hizo añicos por completo. Coloco esta carta y finalizo mi turno, dijo Solomon con una sonrisa. Tu movimiento, caos. Probablemente sea el último. Edwin sacó antes de seleccionar una carta, sus ojos negros todavía ardiendo directamente en la esencia misma de Solomon. Activo otro controlador enemigo, pero esta vez tributo mi ficha de tormento para poder tomar el control de tu Bigfoot. El controlador apareció, los botones se presionaron rápidamente mientras una vez más una cuerda se enganchaba al monstruo de Solomon y comenzaba a arrastrarlo hacia el lado del campo de Edwin. Solomon gruñó en voz baja.
Esto no es bueno. Ese usurpador sigue tomando lo que es mío. Primero mis monstruos, lo siguiente será mi corona. Observó cómo su Bigfoot, a pesar de sus mejores esfuerzos, se vio obligado a obedecer las órdenes del caos. Y peor aún, mi campo está abierto y con sus diablos y mi Bigfoot me destruirá por completo. Miró el boca abajo que acababa de colocar. Solo tengo una esperanza, ver si el destino realmente está de mi lado. Porque si caigo aquí y no merezco ser nada, y mucho menos un rey. Revela mi boca abajo. Declaró Salomón. Peligro. Zona. Esta carta me permite robar 3 cartas, pero debo descartar 2, incluido un monstruo peligro. O perderé toda mi mano. Con mano firme fue a por las 3 primeras cartas de su mazo. ¿Cuántas veces había estado en esta posición en el pasado? Todo el bote en juego, gánsteres y asesinos esperando que perdiera para no devolverles el dinero, y su oponente revelando que tenía 10 en la mano, mientras que Solomon solo tenía un 2 y un 5. Pero luego vendría el flop. El turno. El río. Y el destino cambiaría y sería él quien se marcharía con dinero en el bolsillo. Dibujó. Y la dama suerte le sonrió una vez más. Envió como mi primera carta el monstruo peligro. Tsuchinoko. Un monstruo de aspecto inocente, supongo, y pero complicado de todos modos. Para peligro. Tsuchinoko. No le gusta permanecer en el cementerio y mi monstruo puede regresar en el campo en cualquier momento. Hubo un silbido chirriante y la criptoserpiente apareció de nuevo en el campo. Luego envió peligro. Jacalope, cuyo efecto se activa para permitirme convocar a mi peligro. Ogopogo. Al campo. El lago apareció críptico, el campo bajo sus pies se onduló mientras se convertía en agua para que su monstruo pudiera acechar justo debajo de la superficie, listo para atacar en cualquier momento. Solo sus ojos aparecieron brevemente, antes de que el agua se ondulara y desapareciera en las profundidades del lago oscuro que había sido creado por su invocación. Y finalmente te ordeno que encuentres mi peligro. Dogman, pero como es la única carta en mi mano, se ve obligado a ser enviado automáticamente a mi cementerio, permitiéndome disminuir tus diablos en 1000 puntos de ataque. La forma fantasmal de su Dogman saltó hacia adelante, hundiendo sus colmillos en diablos, causando que el dragón rugiera de dolor mientras su ataque disminuía durante ese turno. Lo que significa que una vez más tu dragón se ve obligado a permanecer inerte y flácido, incapaz de atacar en la batalla. Solo contra tu pie grande, señaló Caos. Y tu Ogopogo. Pero tu Tsuchinoko aún permanece y odio dejar una amenaza en el campo. Diablos. Ataca a esa serpiente y envíala a unirse a sus amigos. El señor de la guarida rugió y disparó una ráfaga de llamas oscuras que quemó al lindo y críptico Salomón, dejando nada más que cenizas en el campo. Ahora bien, activó otro encanto de la oscuridad, robando 2 cartas, seleccionó sus cartas antes de desterrar silenciosamente una, negándose, una vez más, a que Solomon supiera realmente lo que robaría. El bastardo. Y colocó esta carta antes de terminar mi turno. Otra señal de tormento apareció en su campo, pero Salomón no le prestó mucha atención. El espíritu ahumado no era nada comparado con las 2 bestias que tenía en el campo ahora que Bigfoot había vuelto a donde pertenecía. Incluso el hecho de que los diablos de Edwin sanaran la herida que su Dogman le había causado y recuperaran toda su fuerza apenas perturbó a Solomon. Y su humor solo mejoró cuando sacó su siguiente carta. Perfección, susurró. Activo Mystical Space Dipon, destruyendo tu guarida de la oscuridad. De repente, un gran viento irrumpió en el campo, la guarida tembló mientras el monstruo del caos luchaba por mantenerse erguido, clavando sus garras en el suelo mientras la guarida se hacía añicos a su alrededor. Y tal como dijiste, odio dejar amenazas potenciales en el campo. Como tal, Pie Grande, destruye su ficha de tormento. Su críptico bramó y se abalanzó hacia adelante, pateando fácilmente la ficha y provocando que se disipara por completo. Todo lo que has creado se desmorona, caos, se burló Solomon mientras el usurpador sacaba su siguiente carta. Lo derribo y te dejo jadeando y débil, incapaz de hacer nada. Tal es tu destino, igual que el mío. Ese, fue tu último turno. Salomón lo miró sorprendido. ¿Qué hiciste? No tartamudeé, carajo, espetó Edwin, el poder del reino de las sombras girando a su alrededor, rogando ser desatado mientras los anillos dorados en sus ojos ardían. Ya terminaste, Solomon, ahora mismo. MCMCMC. Todo tenía un tinte rojo. Lo cual fue muy, muy extraño considerando que estaba seguro de que actualmente mis ojos estaban brillando en negro y dorado una vez más.
Sin embargo, ahí estaba, la película roja que lo ensombrecía todo. Mi visión de Terminator. Donde me enojé tanto, me enfurecí tanto, me cansé tanto de todo que pasé de ataques de pánico y ataques de gruñidos a una frialdad absoluta. Mi cabeza nunca se mueve, mi boca nunca se mueve, todo mi ser se concentra en una sola tarea. El objetivo no solo de completarlo sino de fastidiar a aquellos que me habían hecho entrar en tal estado mental. Y justo en ese momento todo en el universo había sido hecho a un lado para que Solomon Fucking Muto fuera el objetivo de todo el poder que tenía a mi alcance. Podía sentir el reino de las sombras girando a mi alrededor y la llave del milenio. Susurrándome que desate su poder. Sería tan fácil, cerrar los dedos para sostener esa magia en mi mano antes de estrellarla contra el suelo y declarar un juego de sombras. Para llevarnos al reino de las sombras y castigar al rey del domino por lo que les había hecho a mis amigos. Shadi había afirmado que mi llave era pura, no contaminada y pero eso no significaba que no pudiera corromperse. La posibilidad estaba ahí, solo tenía que aprovecharla. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos a todos. Y en la oscuridad atarlos. ¿No? Pensé, esa cita atravesó el odio y la rabia y me obligó a sentir una vez más. No punto apóstrofo por eso temía tener uno de los artículos del milenio. Simplemente era demasiado fácil para cualquiera, pero especialmente para mí, caer en la trampa de confiar en ello. Ya lo usé demasiado para mi gusto, dependiendo de él para teletransportarme, pero pude justificarlo como si no dañara a nadie. Pero esto era diferente. La temida pendiente resbaladiza que conduciría a la oscuridad y al dolor. Por el mundo. Para mí. Me estremecí por un momento, cerré los ojos con fuerza antes de finalmente parpadear, sintiendo la llave hundirse nuevamente en mi cuerpo y el canto de sirena del reino de las sombras desapareciendo de mis oídos, dejándome justo en la sala del trono del rey del domino. Mirándolo a él y a mis amigos con el cerebro lavado, y la rabia volvió a burbujear en mí. Solo que esta vez, en lugar de permitir que la frialdad se calmara, miré mi mano y sonreí. Troy, le dije a mi teléfono, dame un momento para patearle el trasero a esta patética perra también. Tengo otra confesión que hacer, soy tu tonto. Todos tienen sus cadenas que romper, reteniéndote. ¿Naciste para resistir o para ser abusado? Buena elección, dije, sacando mi primera tarjeta. Activo la carta que puse el último turno, otro fuego del juicio final, lo que me permite agregar dos fichas más al campo. Aparecieron dos espíritus de humo más, riéndose y sonriendo mientras pasaban por los tobillos de diablos. ¿Alguien está obteniendo lo mejor, lo mejor, lo mejor de ti? ¿Alguien está obteniendo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de ti? A continuación activo esta carta que acabo de robar. Entierro tonto. La carta del cementerio brilló en el campo y toqué mi mazo, sabiendo exactamente qué carta iba a enviar allí. No es que fuera a decirle eso a Solomon. Envío este monstruo desde mi mazo al cementerio. ¿Y qué tarjeta es esa? Exigió el rey del dominó mientras mi teléfono decidía silenciar la letra y simplemente reproducir la música. Ahora bien, ¿para convocar a un monstruo? Te hice una pregunta. Espetó Salomón. ¿Qué carta enviaste a tu cementerio? Un monstruo. Responder a mi pregunta. No. ¿Qué? Dije que no. ¿Qué significa eso? Preguntó Solomon y me encantó el hecho de que me había preparado para otra cita perfecta de Dr. Wu. Significa no. Dime qué tarjeta. No te diré nada. Rugí, esta vez permitiendo que mis ojos se volvieran negros y dorados. Antes había dejado que el poder de la llave me influyera, ahora yo era el maestro. Pero te diré lo que haré. Voy a rescatar a mis amigos. Voy a salvar a Thea, Tristán y Yuri de lo que sea que les haya hecho tu pequeño títere. Y luego, solo para colmo, voy a borrarte a ti y a cada uno de tus apestosos asociados de la faz del planeta. Eso es lo que voy a hacer. Solomon me miró fijamente por un momento antes de soltar una burla. Pero no tienes cartas en tu campo que puedan hacer nada contra mí. Sí, y eso no te da un susto de muerte. Declaré, terminando de citar antes de levantar una tarjeta. Convoco a Malicia, señora del lamento. En mi lado del campo, una joven demoníaca, una adolescente en realidad, sonrió con una mirada que era a la vez recatada y completamente siniestra. Tenía las manos cruzadas delante de ella como si fuera la concubina demoníaca de Overlord, esperando la orden de su maestro. Y por suerte para ella, las puertas del infierno estaban abiertas y el demonio guardián había llegado.
Ahora bien, activo la habilidad especial de Malicia, permitiéndome tributar las dos fichas de Doomsday de mi lado del campo para devolver una carta que saqué del juego a mi lado del campo y elijo Metaverso. La carta trampa salió volando de la ranura fuera de juego en el disco de duelo y la atrapé fácilmente antes de tirarla al campo. Y puedo colocarlo instantáneamente en el campo. Para recuperar tu guarida, se burló Salomón. Simplemente lo destruiré de nuevo. E incluso si rindes homenaje a uno de mis monstruos, aún tendrás que lidiar con los otros que protegerán mis puntos de vida. No necesito la guarida. Cumplió su propósito. Lo que necesitaba, era algo que fuera tributado. Como las fichas del juicio final. El suelo comenzó a temblar y a agrietarse, y un vapor oscuro salió de las fisuras. ¿Sabes? Estabas tan absolutamente impaciente, exigiendo ver qué carta envié al cementerio con Foolish Burial, todo lo que tuviste que hacer fue esperar unos segundos para presenciar algo realmente hermoso. Horrible, pero hermoso. Porque con ese tributo activo el efecto del monstruo que envié al cementerio a través de mi entierro tonto. Así que venid mi segundo diabolos, el señor de la guarida. El segundo de mis diabólicos dragones rugió mientras se liberaba del campo de juego y del cementerio de cartas, sacudiendo sus extremidades antes de luchar contra las cadenas, gruñendo y gruñendo antes de que los eslabones comenzaran a romperse, uno por uno, hasta que quedó completamente libre. Gritando su llegada para que todos lo presenciaran. Dos iguales, me pareció apropiado que tuvieras a mi doble cerca para ver el programa. El profesor simplemente inclinó la cabeza antes de encogerse de hombros casualmente. Mientras tanto, yo avancé hacia el campo, los dos dragones gruñeron a Solomon mientras me movía entre los hologramas duales. ¿Qué y qué estás haciendo? Dijo el tan poderoso rey del dominó, inclinándose hacia atrás mientras yo comenzaba a marchar hacia él, la música se hacía más fuerte y la mejor maldita parte de la canción comenzó a sonar. ¿Alguien te ha quitado la fe? Es real, el dolor que sientes. Pase más allá de su peligro. Monstruos que gruñían y mordían pero pronto retrocedían, imitando a su maestro cuando se trataba de mí, moviéndose más allá de la barrera invisible que todos los duelistas respetaban y subiendo los pocos escalones hacia el trono de Salomón. La vida, el amor, morirías por curarlo. Los ojos de Solomon se habían ampliado y trató de gritar algo, exigirme que me detuviera, amenazarme o asustarme. Pero había visto a través de él. Total y completamente. Era como todos los hombres mezquinos que consiguieron poder. Bramaban y bramaban en un intento desesperado por conservar lo que habían tomado pero al final sabían la verdad. No merecían ese poder. Para empezar, no era suyo. Simplemente se aferraban a ello hasta que uno que realmente tenía el derecho y la fuerza para reclamar lo que tenían llegó y lo tomó y de vuelta. La esperanza que inicia los corazones rotos, canté antes de inclinarme, agarrar los brazos del trono y mirar directamente a Solomon, quien se encogió y se encogió dentro de sí al verme. Confías, debes confesar. Se deslizó bajo mi brazo y retrocedió, permitiéndome deslizarme perezosamente sobre el asiento de piedra, encorvado con un dedo presionado contra el costado de mi barbilla. Una vez más, la letra desapareció y se me permitió batirme en duelo con buena música a todo volumen a mi alrededor. Ahora bien, diabolos, destruye, casualmente miré hacia la plataforma de duelo que había sido balanceada al lado del trono cuando Salomón se me había escapado, Ogopogo. Mi dragón rugió y arremetió con sus cadenas, que ardía con un fuego negro que ni siquiera las aguas del lago en el que se escondía el monstruo marino podían apagar. El críptico aulló de dolor cuando mi monstruo lo envolvió con fuerza antes de tirar de las cadenas y causar que la presión destrozara por completo al monstruo. Y ahora, a terminar el duelo. ¿No has estado prestando atención? Dijo Solomon, recuperando un poco de su coraje ahora que se había alejado de mí. Como tantos déspotas, se volvió muy audaz cuando estaba lejos de una amenaza. Mi Bigfoot todavía está en el campo, listo para eliminar a tu monstruo cuando ataque. Eso significa que solo tu malicia podrá derrotarme y no creo que sea una gran amenaza. De hecho, mi próximo turno estaré feliz de destruirla. Diabolos, ataque. Mi segundo dragón bramó y arrojó sus cadenas, solo que esta vez Pie Grande las atrapó y las sujetó con fuerza, luchando por atraer a mi señor de la guarida y destrozarlo junto con él mismo. Los dos pelearon, intercambiando golpes cuando se acercaron, solo para que de repente aparecieron alas oscuras alrededor de Bigfoot, haciéndolo temblar. Oh, me olvidé de esto. Dije suavemente, sosteniendo la última carta que significaría la perdición de Salomón. ¿Sabes? Es apropiado que en esta tierra de dobles oscuros, use uno propio.
Activo el efecto de Arconest. El ángel corrupto apareció repentinamente en el campo, revelando que el destello de alas había sido para ocultar su verdadero ataque. Hundió sus manos en la espalda de Bigfoot, causando que el críptico gritara de agonía mientras comenzaba a caer de rodillas, el ángel negro mirándolo lascivamente mientras casi alegremente lo desgarraba. ¿Qué y qué has hecho? Solomon tartamudeó mientras su Bigfoot continuaba colapsando en el campo, incapaz incluso de levantarse mientras mi dragón lo miraba con una mirada de molestia. Darkonest toma el ataque de tus monstruos y lo reduce a su ataque original. Y como no hiciste nada para aumentar su ataque en primer lugar, eso lo reduce completamente, a cero. Con eso se hizo añicos por completo. Dejándote perfectamente abierto para que mi malicia te ataque. Salomón, mil. Mi monstruo levantó la mano y presionó su palma contra su cabello corto, agitando sus pestañas. Prácticamente podía escucharla arrullando a Chao Senpai para decirle qué podía hacer para complacerme. Malicia, una. En retrospectiva, debería haber visto a Tristán agarrándome por el cuello. Por un momento me quedé sentado en estado de shock, sintiendo el dolor irradiar arriba y abajo de mi cuello. Pero entonces los recuerdos de Yami Bakura asfixiándome atravesaron mi cerebro y agarré los dedos de Tristán y comencé a retirarlos. Ni siquiera gimió cuando aparté su mano en un ángulo que habría hecho que la mayoría de la gente gritara de agonía. El borrado mental fue así de profundo. Pero no me importó, alejándolo lo suficiente como para gritar ataque. Antes de que volviera a arrancar su mano de mi garganta. Darkner, defiende. Solomon gritó y casi dejé que Tristán me agarrara bien cuando Tea golpeó una carta y un orbe de luz brillante apareció en el campo, absorbiendo el ataque. ¿Qué y qué carajo? Gruñí cuando finalmente empujé a Tristán y me levanté de un salto. Nunca dije que este duelo era solo entre nosotros dos, se burló Solomon. Tus pequeños amigos, no, es cruel de mi parte decirlo, lo siento. Mis campeones, Solomon saludó con la mano y los tres movieron para pararse junto a él, levantando sus discos de duelo, son parte de esto. Duelo también. Han estado pasando sus turnos, así que no te diste cuenta, pero ahora... Él se encogió de hombros casualmente. Ahora están listos para batirse en duelo. El rey del dominó hizo una pausa por un momento, golpeándose la barbilla mientras pensaba antes de decir. Y olvidé mencionar que estamos jugando según mis reglas. Fortaleza machina, dijo Tristán con una voz suave y monótona, convocando al gran robot azul al campo. Agente del juicio Saturno, declaró Tea, su propia voz carente de emoción cuando apareció el ángel de alas púrpura, el cuerpo celeste destelló brevemente detrás de él. Gold, Wu señor del mundo oscuro, dijo Yuri, terminando la invocación de la Trinidad a la que tendría que enfrentarme. Miré a Solomon con el ceño fruncido antes de girar el cuello. Todavía tengo mis dos dragones. Y algunos otros trucos que puedo hacer. Sigue lanzándome todos los pequeños trucos que puedas, perra, seguiré atacando a ti. Saben que nunca va a ceder, dijo el profesor, recordándonos a todos que todavía estaba en la habitación. Así es como él gana. No puedes perder si sigues cambiando las reglas. Comenzó a caminar a nuestro alrededor y una mirada a Solomon mostró que él también estaba confundido por lo que estaba pasando. Y te das cuenta de que cuando te derrote, me ordenará que te mate. Solo puede haber uno de nosotros en el mundo y todo eso. Mi doble malvado miró hacia el campo, extendió la mano y pasó una mano distraídamente por las escamas de mi dragón sin una pizca de miedo. Dime, Edwin Chaos, ¿qué harías si los roles fueran invertidos? Si yo fuera el invasor que hubiera venido a tu mundo, hubiera matado a personas que conocías y luego hubiera desafiado a tu líder a un duelo. ¿Cuál sería tu respuesta a todo eso? ¿Me matarías? Fruncí los labios, considerando lo que me había preguntado. No sé. Lo harías, afirmó el profesor. Puede que te lleve mucho tiempo decidir hacerlo, pero al final me matarías. Te odiarías por ello, pero lo harías de todos modos. No me conoces, espeté. Pero yo me conozco, y somos todo lo contrario, ¿no? Ese es el punto. ¿Me matarías? Los lentes de sus gafas brillaron, porque no puedo matarte. Y con eso extendió su mano y la vara del milenio apareció en ella, el ojo de Set apareció en su frente mientras apuntaba con el objeto a Tristán, Tea y Yuri. Hubo un destello de luz y los tres parpadearon antes, como uno solo, girándose para mirar a Solomon. Fortaleza machina, Iron Crush. Saturno, anillos de lo divino. Gold, aniquilación del mundo oscuro.
Solomon gritó cuando los tres ataques lo golpearon, enviándolo a volar por el aire. Salomón, 0000. ¿Y qué? Dije rotundamente, tratando de entender lo que acababa de suceder. Oh, sigue así, haces que ambos queden mal cuando eres estúpido. Se quejó el profesor mientras avanzaba hacia donde había aterrizado Solomon. El viejo gimió. Podría hacer todo lo posible para presentarse como señorial y poderoso, pero estaba atrapado en un cuerpo anciano que no podía soportar el daño que acababa de recibir y al instante resurgió listo para recibir más. Pude ver que se había dislocado el hombro en la caída y su cabeza estaba inclinada hacia un lado mientras parpadeaba sin sincronización. Solomon luchó por levantarse, dejando escapar un grito cuando su hombro malo se contrajo, lo que le hizo caer de nuevo al suelo de piedra. Bueno, y un buen lugar para encontrarte, mi señor. Traidor, gruñó Solomon. Eso implicaría que alguna vez estuve de tu lado, le dijo el profesor, levantando la mano, quitándose la máscara y alejando las gafas de su cara. ¿Sabías que en mi mundo tu vida es solo una historia en un manga? La historia de Solomon Muto, el rey oscuro que lucha por convertirse en un rey real y no solo tener un título que obligó al mundo a llamarlo. Todo muy entretenido y todo eso. Tus batallas contra Pegaso, la familia Kaiba y quién podría olvidar al líder rebelde Bakura. Al final logras ganar, pero está muy cerca. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿qué haces? Hizo una pausa cuando Solomon intentó darle un golpe, inclinándose hacia un lado y clavando la vara milenaria en la palma de Solomon, causando que el anciano gritara. No seas grosero. ¿Estás bien? Dijo Tristán, él y las hermanas Garner se pusieron de pie junto a mí. Amelocotonado, murmuré, frotándome la garganta. Tristán hizo una mueca. Lo siento, hombre, y no quería, pero... Voy a bloquear todas sus mentes en el momento en que terminemos aquí, dije con firmeza. No permitir que a ninguno de ustedes les vuelvan a lavar el cerebro. Realmente lo apreciaría, dijo Thea, temblando. Una vez que Solomon dejó de quejarse y gemir, el profesor continuó. ¿Pero qué haces con tu poder cuando lo tienes? Te holgazanías y dejas que tus campeones conviertan a Domino en una guarida sin ley de vicio y placer. Ahora, no me malinterpretes, hay mucha diversión en eso, pero crees que es pequeño. El gran arquitecto, reducido a sentarse en su trono viendo arder el mundo. Aburrido. Extendió la mano y le dio una palmadita en la mejilla a Solomon. Sabía que podía hacerlo mejor. El profesor se levantó y comenzó a dar vueltas alrededor del anciano como un tiburón acercándose a su presa. Así que cuando vine aquí utilicé mi conocimiento de lo sucedido para preparar el campo de juego. Visité las tumbas de Egipto y reclamé la vara del milenio antes de que Odión pudiera convertirse en su amo. Mejor en mis manos que en las suyas. Toda mi tecnología. ¿Para lavarle el cerebro a la gente? Solo humo y espejos para esto. Pasó ociosamente los dedos por la cabeza del objeto. Entonces aparecí y interpreté el papel del adulador humillado. Sí, mi señor, por supuesto, mi señor. Oh, cómo me disgustó. Retrocedió antes de darle una fuerte patada al estómago de Solomon. Verte en carne y hueso solo hizo que lo patético que realmente eras fuera aún más claro. Por eso sabía que tenía que hacer algo. Excepto que todos mis pequeños planes seguían fallando porque este mundo parece construido alrededor de la idea de que tienes que ganar. Por poco y pude frustrarte, pero el destino siempre se torcía justo para hacerte salir de cada trampa. Así que estaba claro que necesitaba ayuda. El profesor me miró. Tú nos trajiste aquí, dijo Yuri. El anillo del milenio. No podía reclamarlo pero podía usarlo. El hijo de Bakura aún no lo había encontrado para dárselo, así que fue fácil para mí conseguirlo en Egipto. Metió la mano en su abrigo y sacó el anillo, girándolo en su dedo índice antes de arrojárnoslo, Tristán lo agarró. Es bastante fácil descubrir cómo usarlo para abrir un portal al reino de las sombras y luego abrir otro a tu mundo. Él se encogió de hombros. Pensé que alguien de otro mundo, similar a mí pero diferente, sería capaz de inclinar la balanza para permitirme mi victoria. Conseguir que ustedes tres, asintió hacia Tristán, Thea y Yuri, fue una ventaja. Fue una molestia poner en vuestras cabezas el conocimiento de cómo jugar Duel Monsters, pero bueno, piénsalo como un pago por ayudarme. Podrías haber preguntado en lugar de controlarnos. Tristán gruñó. Mal, dijo el profesor en tono aburrido antes de mirar a Solomon. De repente se inclinó y agarró el cabello del anciano, obligándolo a mirarlo. Eras muy vago. Voy a hacer las cosas mejor.
y con eso hundió la vara del milenio a través de la parte inferior de la mandíbula de Salomón, hasta su boca y paleta, y luego hasta su cerebro. Tea dejó escapar un grito de angustia y se giró, agarrándome y enterrando su cabeza en mi hombro. La rodeé con un brazo incómodo para tratar de brindarle algo de consuelo mientras Tristán y Yuri observaban cómo el profesor pateaba a Solomon, sacudiendo trozos de materia gris de su objeto. «Bueno, eso fue divertido», dijo el profesor con una sonrisa, alejándose del cadáver y pasando junto a nosotros hacia el trono, en el que se sentó con facilidad. Miró el mazo de Solomon antes de soltar un resoplido, barriendo las cartas antes de hacer que la plataforma de duelo desapareciera. «Y puedes irte ahora». «Disculpe», dijo Yuri molesto. «Creo que es bastante obvio. Hemos terminado. Tengo el trono. Las fuerzas de Salomón siempre fueron leales a mí, solo les di la orden de escucharlo». Mi doble hizo girar la vara del milenio en su mano derecha y con la izquierda apoyó la barbilla mientras descansaba en el trono. «Hiciste tu parte y eres libre de irte». Tea se alejó de mí, secándose los ojos antes de señalar con el dedo al profesor. «Si crees que vamos a marcharnos después de lo que nos hiciste». El profesor levantó el rod y Tea se puso rígido antes de retroceder apresuradamente para esconderse detrás de mí. Por mi parte, permití que mis ojos se pusieran negros y dorados como advertencia para que retrocediera. «Creo que eso es exactamente lo que harás». Se puso de pie cuando no nos movimos. «Se acabó. Obtuve lo que quería». «¿Y crees que te dejaremos gobernar este mundo?», demandó Yuri. «Por supuesto», dijo mi mitad malvada riéndose. «No es tu mundo. Tú no perteneces aquí, incluso más que yo. Ustedes cuatro son intrusos y tienen su propio mundo al que regresar y tomarte, jugar con muñecas y perseguir unicornios de colores del arco iris. Yo», se encogió de hombros mientras avanzaba por la sala del trono. «Tengo un mundo que conquistar». Nos miró antes de poner los ojos en blanco. «Ninguno de ustedes está herido. Sí, me metí con sus cerebros pero los dejé ir. Y les di conocimiento sobre Duel Monsters para que sea divertido para ustedes. Tengan a Mr. Chaos», se burló de mi nombre. «Usa el anillo para crear un portal de regreso a tu mundo. Así de simple». Di un paso adelante, mirando a mi contraparte. «¿Y tú, gobernarás?». «Lo haré», dijo con una sonrisa alegre mientras estaba de pie junto a una de las puertas que conducían a la sala del trono. «Y mi reino será glorioso. ¿Crees que me entiendes? Yo soy tú. Solo que con más agallas y empuje. Aunque menos células cerebrales», respondí. «Yo, por ejemplo, no me habría movido al lado de esa puerta». Antes de que el profesor pudiera cuestionar eso, me apresuré a él, hundiendo mi hombro en su estómago mientras activaba la llave. La puerta se abrió de golpe cuando golpeé a mi contraparte contra ella y una ráfaga de aire helado golpeó mi cara cuando el profesor atravesó la salida y aterrizó en el hielo implacable justo afuera de las instalaciones de investigación antárticas. Los vientos azotaban y el cielo se oscurecía mientras la nieve y los fragmentos de hielo se arremolinaban a su alrededor, dejándolo temblando. Pero no todo fue por culpa del frío. «Estabas equivocado», le dije sombríamente mientras miraba el páramo árido. «Somos muy parecidos. Esperar». El profesor gritó de pánico y rabia pero yo ya había agarrado el pomo de la puerta y con un tirón la cerré, cerrando el camino. «Amigo», susurró Tristán en estado de shock. «No hay segundas oportunidades», susurré. «Esa es la clase de hombre que soy». Tea estaba parada allí, sorprendida, mientras Yuri simplemente me miraba a los ojos antes de asentir levemente con la cabeza. Extendí mi mano y Tristán, después de un momento, le entregó el anillo del milenio. Mi otra mitad tenía razón y fue fácil abrir el portal una vez que supe que se podía hacer. La clave me prestó el poder para hacerlo. «Vámonos de aquí. MCMCMC. Tierra, 1. Te daré esto», dijo Yuri con una leve sonrisa, «tu portal se ve mejor». Edwin puso los ojos en blanco ante eso, pero sonrió de todos modos. Grandes elogios. El portal que había creado parecía un charco de líquido brillante y caminar a través de él había sido mucho más estable. Hubo un breve periodo de oscuridad y luego se encontraron parados en el estacionamiento vacío detrás de la tienda Kame Game. «No hay salón del trono, las cosas se ven básicamente iguales, creo que estamos en casa». De repente puso una expresión extraña en su rostro. «Tu hogar». «¿Qué?», dijo Tristán. «Nada», dijo Edwin rápidamente, cerrando el portal.
Yuri lo miró fijamente, ese viejo instinto de policía estalló cuando reconoció un destello de decepción y sombría aceptación. La cuestión es que hemos vuelto. Vamos, simplemente no vamos a hablar de lo que pasó. Preguntó T. Me imagino que hablaremos mucho sobre lo que pasó, dijo Tristán, golpeándose la frente. No es frecuente decir sin exagerar que un día cambió completamente tu vida. Su otra mano bajó a la caja de cubierta que todavía estaba asegurada a su cinturón. Yuri hizo una mueca ante eso. Ella nunca había visto el sentido en Duel Monsters. Pensé que era una pérdida de tiempo y dinero. Y ahora su cabeza estaba llena de estrategias y combos. Ideas sobre cómo fortalecer su mazo y mejorarlo. De lo que podría hacer para vencer a Thea o Tristán ahora mismo en un duelo. Las ganas de batirse en duelo. Todo estaba allí, bailando sobre su materia gris. Y por las miradas que mostraban Thea y Tristán, sentían lo mismo. El profesor podría haber tomado el control de sus cuerpos para su plan, pero no le había mentido a esa versión alternativa de Solomon Muto cuando afirmó que los iba a convertir en duelistas. No estoy hablando de eso, refunfuñó Thea antes de mirar a Edwin. Mataste gente. Serenity Wheeler perdió un juego de sombras, dijo Edwin y una vez más Yuri pudo leer entre líneas. Estaba a la defensiva, sí, pero también había arrepentimiento. El mismo tono que habría expresado si se hubiera visto obligada a matar en cumplimiento del deber. Uno que ella inició. En el mejor de los casos, yo fui el arma que usó para suicidarse. ¿Y el profesor? Exigió T. Antes de que Edwin pudiera siquiera decirle una palabra, Yuri intervino. Él no lo mató. Lo envió a la Antártida. ¿Y? Preguntó Yuri. ¿Recuerdas cómo tomó el control de nosotros y nos obligó a cumplir sus órdenes? ¿Cómo fue él la razón por la que terminamos en ese mundo jodido en primer lugar? No te engañes pensando que él nos habría dejado ir. Si no sirviera a sus planes. Sacudió la cabeza con disgusto al recordar cómo la vara del milenio había invadido su propia mente la voluntad del profesor, encerrando todo lo que era ella y obligándola a observar mientras él la movía como un soldado de juguete. Incapaz de cuestionar. Incapaz de defenderse. Miró a Edwin. Cierra mi cerebro. ¿Eh? Dijo, sorprendido por el repentino cambio de tema. ¿Dijiste que tu llave puede bloquear cerebros y evitar que sean tomados? Hazlo. Ella se inclinó hacia adelante. Quiero decir, y justo aquí. No voy a correr ni un segundo más del necesario sin protección. Hazlo. Edwin finalmente se encogió de hombros y sacó la llave del milenio, acercándola a su frente. Levantó la vista, sabiendo que parecía bizca, y observó con sorpresa cómo la llave se hundía en su frente. Edwin lo giró lentamente y Yuri tuvo la sensación más extraña. Había una ligera opresión dentro de su cabeza y no como un dolor de cabeza que no dolía, sino como si alguien hubiera agarrado ligeramente la piel de su brazo y lo hubiera torcido ligeramente, solo que estaba en la parte posterior de su frente. Luego hubo una ligera sacudida, como si alguien de repente hubiera puesto su mano sobre sus hombros y presionado hacia abajo. Edwin se alejó y Yuri parpadeó. ¿Eso es todo? Eso es todo. Tu mente ahora está bloqueada. Nadie puede leerla, nadie puede influir en ella. Lo intentan y chocan contra una barrera. Yuri miró a los demás pero Tristán simplemente hizo una mueca. No te ofendas, hombre, pero después de lo que hizo tu contraparte no tengo ganas de dejar que alguien más entre en mi cabeza hoy. Edwin se encogió de hombros, aceptando eso. Eso no significaba que Tristán no se lo permitiría más tarde. ¿Dejaste a alguien en la Antártida? Repitió Thea. Yuri se pellizcó el puente de la nariz. Un tipo malo. Un asesino. Eso no significa que esté bien. Era un ser humano vivo. ¿Qué derecho teníamos a hacer eso? Él destrozó nuestras mentes. Ese rey bastardo quería violarte. Y estás de luto por el puto profesor. Yuri le gritó a su hermana. Aunque el té le dio en la cara. No somos mejores que ellos si vamos a los extremos y lo rechazamos con un pero no teníamos otra opción. Siempre hay una opción. Entiendes que lo más probable es que esté vivo, ¿verdad? Interrumpió Edwin. ¿Qué quieres decir? Tristán cuestionó. Edwin miró a su alrededor y se metió las manos en los bolsillos. Mis puertas, necesitan una puerta real. Así que pensé en una que había visto en una revista de una estación de investigación del Ártico. Tiene personal, así que si el profesor es inteligente, simplemente entrará.
y todavía tiene la Millennium Rod, podrá obligar a quien encuentre a pedir ayuda por radio y llevarlo de regreso a Domino. Todo lo que hice fue ralentizarlo. Darles a los héroes de su mundo la oportunidad de respirar. Pero él no está muerto. Thea no parecía convencida de eso, pero al menos aceptó su explicación asintiendo. Por eso, dijo Edwin, sosteniendo el anillo del milenio del universo alternativo, me quedé con esto. Entonces no hay razón para que ese canalla pueda venir aquí. No que yo sepa. Lanzó el anillo al aire como un disco volador y lo atrapó después de un momento. Nuestro mundo ahora está a salvo de personas como él. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Preguntó T. Es peligroso. Maldita sea, así es, estuvo de acuerdo Edwin. Así que voy a encontrar el mejor lugar para guardar esto para que solo yo pueda acceder a él. Él sonrió, levantando su mano libre para tocar la llave del milenio. Tengo algunas ideas. Bueno, no te ofendas Edwin, pero después de ese día quiero irme a casa y dormir hasta olvidarme de todo. Tristán saludó con la mano y se fue, ninguno de ellos culpó a Tristán por querer escapar y descomprimirse. Creo que voy a ir a ver a Yuji al señor Muto, asegurarme de que sean quienes recuerdo. Thea hizo una pausa y bajó la mano para acariciar su nueva baraja. Y tal vez mostrarle a Yuji lo que aprendí. ¿Y qué hay de usted, detective? Yuri hizo una mueca. Necesito estar sola por un tiempo. Ese mundo, lo que vi allí, no terminó. Ella no quería explicarle cómo la visión de su mitad malvada le había permitido ver una pesadilla que ni siquiera sabía que tenía, yo solo. Sí, lo entiendo, dijo. Y lo haría, por supuesto. Más que Tristanotea y lo entendió. Razón por la cual Yuri más tarde se odiaría a sí misma por simplemente alejarse en lugar de ver que en Edwin Chaos estaba la única persona en el mundo que podía entender todo por lo que estaba pasando.